¿Cómo estamos, amigos? Buenas noches. Estamos. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo en orden? ¿Qué dice la comunidad tantos días sin vernos? Jueves. Le dijimos que iban a haber novedades. Bueno, primero que nada, ¿cómo andas, Mars? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Impecable, fenomenal. Tenemos unas cositas para contarles súper interesantes y si nos acompañan, se las vamos a empezar a mostrar. De a poquito. ¿Sí? Hoy vamos a hacer algo diferente. Algo diferente. ¿No? Correcto, correcto. Vamos, y aparte de hacer algo interactivo. Bueno, ya saben, él es Mars, yo soy Fer, somos los Bros y esto es un vivo de Dark Side Bros. Es el momento. Acompáñennos, vamos arriba. Bueno, voy a agarrar. Ahora sí, como estamos acostumbrados. Fenomenal. Un mes exacto sin vernos, dices Fra de Sousa. Sí. Un mes sin vernos por Funko Pop. Exactamente. Porque a mitad de mes nos vimos por Novel Collection. Acuérdense que llegó un montón de cosas para los fanáticos de sí. Harry Potter. Bueno, básicamente lo que les queremos contar es: arrancó julio y además de que vino el frío. Pero eso ya sabían. Y todos los memes que sí. hubieron hoy de julio, tenemos preventas nuevas. Bien, tenemos preventas nuevas de muchos Funko Pop nuevos que van a estar llegando en el correr del mes. Y hoy vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una preventa interactiva. Bien. La preventa interactiva la vamos a ir viendo, como hoy tenemos tiempo aparte, vamos a ir viéndolo y vamos a ir alternando con alguna otra cosita que tenemos para mostrarles. Porque no hemos mostrado todo de las últimas importaciones que llegaron. Nos guardamos algo para algún día especial. Como hoy, 1 de julio, que está bueno ver cosas nuevas. O sea que, espera, pasando al limpio, aparte sí. de las preventas, sí. ¿vamos a mostrar cosas que han venido pero no hemos mostrado jamás? Cosas que tenemos escondidas, ¿sí? Sí, sí, sí. Es una sorpresa. Es algo nuevo, ya te digo. Esto me pone re de buenas. Es un intermedio a un unboxing, es un medio boxing. ¿Ya están activas las preventas? No, todavía no, porque se las vamos a contar. De a poquito. Exacto. Pero primero vamos a mostrarle a los amigos qué es la novedad. Sí. O sea, qué es lo que no les hemos mostrado en este tiempo. Dale. Date la vuelta por ahí. Mira, vamos a hacer por acá, perdón el. Porque está acá escondido. Chao. Chao. ¿Qué tenemos por ahí? Lo que tenemos es que volvieron pósters. Los pósters. Volvieron un montón. Estos pósters increíbles. Exacto. De Pyramid. ¿Qué Bill Riverdale acá? Y puede ser que esté Friends. La verdad que fue la última y única vez que mostramos pósters. Sí. Es como decía el mensajero persa. Decía, this is madness. Totalmente. Sí, sí. Y muy precavidos. Ya abrimos las cajas esta vuelta porque la vez anterior había sido... Buena complicación, mirá, sí, sí, exactamente. Pero bueno, mirá, entre otras cosas, este voleo... Este es hermosísimo. Este es icónico, sí, 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 me encanta. Para que se den una idea, los pósters son, primero que nada, son originales, porque son marca Pyramid, y son de 90... Déjame que mirá, tiene la licencia de Queen acá, de la franquicia. Y aparte, exacto, permiso, eso es, ahí va, esta es la marca... No registrada, sí. Ahí esto es 90 por 60. Es centímetros. Póster para... Es un producto exclusivo que viene desde el Reino Unido, sí, del viejo continente, la islita. ¡Oh! Mirá que molió. Qué bueno estaba este. ¿Cómo póster, está este póster, No sé si había venido esta versión de. Sí, de sí. Cosa. Ah, había venido en chico, me parece. Mm. No sacame un póster de Marvel y soy feliz. Bueno, pósters. Disculpa, hay. Uff. ¿Cómo? ¿Bien? Sí, sí, mientras sí. Mientras vos te mostrás el próximo, como puedas. Sí. Voy a ir activando para mostrar a los amigos la primera. ¿Alguna? Bueno, novedad total. Vino en pósters de música, ¿sí? Este es el único que tengo disponible porque tengo una sola mano disponible, que es esta. Pero vienen otros pósters de música que están súper interesantes. Y ahora vamos a ver. ¡Opa! Claro que sí, el caballero de la noche, mirá cómo está. Este es el del Hush, si no me equivoco. Del cómic, sí, del cómic, de Jim Lee, claro, Jim Lee, mirá. ¿Quién está acá? Tú acá. ¿Viste para que pedía Marvel? Sí. No, para que pedía Marvel salió primero DC. Mirá qué buen detalle, este es el boceto de... Estos bocetos es Mark Hamill, Qué lindo. Viste que Jim Lee le firmó uno a Mark Hamill y le dijo, Mark Hamill, yo te hago un dibujo. Pero vos, grabame un mensaje automático en el contestador del Guasón. Es verdad.
Ese video está en YouTube, está genial. ¿Cómo estás, de Mr. Lemmy Kill Mister? ¡Qué bien! 47. Mira esto, 49%. Ahí va. Mother Flipper y 51 Santa Fe. Ahí va. Ay, pero fanáticos de lo que tenemos por ahí, que no lo van a poder ver hoy. No, hoy no. Otro día van a ver cositas nuevas de... Mars. Sí. La primer preventa ya está en pantalla. Ya está, ya está en pantalla. ¡Opa! Empezó allá arriba. ¿Qué pasó? Esta es la preventa del Patronus de Albus, que es el cóndor que vuela sobre el cielo del Perú, si no me equivoco. Ahí va, bueno. ¿Ya está activa en la web? Mirá, en realidad... No. Sí. Le vamos a contar a los amigos para que nadie se vaya a la web. Las pueden ver, todavía no las pueden comprar. Hasta que no termine el vivo, no van a poder comprar las preventas que vamos a mostrar ahora. Muy correcto. Así que no se vayan del vivo. Mira, te digo como dato nomás: tenemos 170 amigos en Instagram y tenemos unos 20 en Facebook. Sí. Un montón. Bueno, muchas gracias por estar, porque aparte no es la hora de siempre. No, no. Muchos estarán saliendo del trabajo. Por compartirnos y regalarnos su tiempo, ¿no? Mira, ¿Quién dijo Marvel? Mirá cómo... Che, ¿cómo está ese collage, eh? Qué lindo colorido. A ver, verá. Sí. Así no brilla tanto. Buenos pósteres vinieron esta vuelta, el de Endgame, mirá. Hasta Hawkeye parece un poquito canoso ahí. Sé que la iluminación le jugó una mala pasada. ¿Se vio bien? Perfecto, este está recopado. Qué lindo. Sí. Bueno, saludo a la gente de Comic Con Uruguay. Comic Con Uruguay, exacto. Es un Fénix, me confirman, no es el cóndor de Perú. ¿Cómo más? Es un Fénix. Un Fénix. Sí, sí. Escuchame, contarle a los amigos que este 4 de julio, el domingo, sí, los amigos de Comic Con Uruguay están haciendo un vivo, como ya han hecho unos cuantos eventos. Ajá. Vía YouTube. Sí. Con un montón de invitados internacionales, premios, hay premios de Mexen, algún premio nuestro. Así que está toda la info en el... Qué lindo. Vayan a visitar a la página al... Y el domingo nos vemos ahí. A la cuenta de Comic Con Uy. Así se enteran y pueden participar. Abajo, no solo eso, sabes que muchas veces cuando están entrevistando a los celebrities que entrevistan, los celebrities contestan preguntas del público. Sí. O sea, José, que es el locutor, las lee y si le preguntas, che, y cuando estabas en el set, ¿pudiste ir al baño? El loco te dice. Sí. Está, es re bien eso. Y aparte va a haber mucho de Star Wars para este domingo. Así que el 4 de julio, día de la independencia norteamericana, hay vivo de Comic Con online. Bien. Bueno, este ya lo teníamos. También es el cumpleaños de Tom Cruise. ¿Te acordás de aquella película Nacido el 4 de julio? ¿Te acordás? Creo que era esa, ¿eh? Sí. Bueno, fenomenal. Mirá cómo está. ¡Ah, Coco! Mirá la abuela. ¡Qué buen póster! ¡Qué vos. Bien! Esto parece el afiche de la película. Sin duda, sí. Pa. Bueno, unos colores vivos, un aroma a póster. ¿Le pusiste filtro? Yo estoy. Yo estoy acá, viajando. Coco, vamos. ¿Y este cómo está, Marta? Sí. Qué buenos pósteres. Recién Martu, Guillén. Pa, esperá que no puedo ir para ahí todavía. Mientras vos. Están los amigos de Guantelete, uy. Mira, sí. Amigos de Guantelete, ahí va. Pa, no puede ser, esperá, lo que estoy viendo. No había prestado atención. Me ha mostrado este póster de las covers más icónicas de DC. Ni más ni menos. Esto está precioso. Aroma como si fuera auto nuevo, exactamente. Saludos de Paysandú, dice Banchorena. Colores vivos con los muertos. Esto sabes para qué está, ¿no? Me perdí ahí, sí. Para recortarlo uno por uno y haces un álbum de figuritas. Las figuritas de los covers. Pero eso está re bien. Mirá, contra Darkseid. Qué bien. Me encanta. Bueno, este está re bonito. Hola, dice Lea Goes. ¿Cómo queda así uno, pero de Marvel? Sí, ya mostramos. Así no. Tenemos. Estamos cargando, se ve el internet, capaz que no. Bueno, sacame estos tres. Buenísimo. Qué bien que está esto. Qué bien que está esto. Time to get. No, Swifty, no. Ricket is Ricket Son. Vos no lo viste, Rick and Morty, ¿no? No, todavía no. No. Lo tengo pendiente. Bien, mirá acá. Pyramid. Acá está Old Swim, que es es el canal que pasa las franquicias, la serie de Rick and Morty. Qué bien, hay un montón. Uy, pará que acabo de ver uno. Ahí está. Este es otra obra maestra del maestro Jim Lee. Estoy buscando la firma, pero no la veo por ahí. Está re bonito. Sin duda es el Caballero Oscuro. De los Beatles hay
Vamos a ver si hay. Sí, seguramente alguno viene. Sí, sí, sí. Uno volvió al futuro, dicen por acá. Hola, trajeron de Batman. Mirá, justo Lucía preguntaba. ¿Lo gustaste ya? Sí, 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 sí. Qué hermosos póster, dice Santi Barbosa. Mirá. Claro, Santi desde Colonia. Son grandes. Aparte son grandes, tienen full de color. Olor a nuevo. ¿Cuánto el de Batman? Ahora, cuando terminemos esto, lo vamos a activar. Sí, sí, es la próxima parte. Ni me acuerdo cuánto. Oh, ah. ¿Sabes que la estoy viendo, no? Sí. La estoy viendo hoy con el capítulo 4. Bien. Re bien, re bien. ¿Mientras estás en la Riverdale? Sí. Vamos a tirar otra pregunta. Bárbaro. Mirá, yo no vi Riverdale, no puedo describirles lo que estamos viendo, pero. De anime hay algo, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo porque lo compramos hace un montón de tiempo. Cuando vinieron estos pósters, los guardamos para poder mostrárselos hoy. Así que mira, pasamos los 200 amigos en Instagram. Tremendo. Mm-mm. Si hay John Wick, me da un infarto. Bueno. Tranqui, ¿eh? Santos Posters, Batty Bros, mirá, dice Rodrigo. Qué grande. Bueno, vamos a pasar a la otra. Estoy contigo, Marcos. Sí, tranqui. Eso es. Bueno, mirá, los blueprints, estos, este ya lo teníamos, ¿eh? Ya lo tuvimos. Los T-Fighters, el Bomber, los Destroyers. Bueno, la Estrella de la Muerte, el AT&T, el AT-ST. Si querés. Esto es lindísimo, es un blueprint. Sí. Hay otra preventa. ¿Tenemos otra preventa? A partir de este momento. Tiempo en el aire, ya. Mirá, la preventa de Miles Morales en el. ¿Qué es esto? El Reino Púrpura, no tengo ni idea de lo que es esto porque no jugué al juego, pero bueno. Si te gustó, ¿sabes qué? Hoy vino una persona y dijo: me llevo el Miles Morales, que está con la bufanda y los calentadores de. De pico, ¿te acordás el calentador de pico? ¿Te acordás? Los esos gummies, claro que sí. Porque mi hija juega con él, le encanta eso. ¡Oh! Sí. Jumper Nietzsche. Qué bien. No, épico, dicen por acá. Qué lindo. El azul quiero. ¿Hay Stranger Things? La verdad que no me acuerdo, pero. Sí, sí. ¿Puede ser? Vinieron sí. Más de 50 posters, amigos. Opa. 50 modelos. Claro, sí, sí. 50 diferentes. Imponente, sí. Imponente. Qué bien. Cada vez están mejores, che. Oh, la intensidad que tiene este póster en lo que es colores. Ahí estaba haciendo un poquito de zoom. Whatever it takes, claro, esta es la frase, por supuesto. Mira cómo está. ¡Pah! Este está pro. ¿Hay otra preventa? ¡Otra preventa! ¡Ya! El Godzilla vs Kong. El Mecha Godzilla. ¿Metalizado dijiste? No. Sí, es metalizado. Bueno, este es tamaño regular. Es un regular, sí. Bueno, esta es otra pregunta que va a estar activa ahora en instantes, apenas terminemos el vivo. Para los que recién se enganchan, porque si arrancamos con 100 y hay 200, hay muchos amigos recién enganchados. Estamos haciendo preventas interactivas, las estamos viendo a medida que compartimos un montón de pósters, como en este caso. Imponente. Y todavía sacan otro de Marvel, estoy escuchando. ¿Qué quieren de mi billetera? Sí, este lo compré para el cuarto de aquel. Bueno. Qué lindo, pero está re bien, ¿eh? Está re bueno. ¿Vino uno solo? Sí. Sí, por supuesto. Mirá, si querías frases de Friends, te podés leer acá y tenés un viaje de sinapsis, conexión neuronales y te acordás de cada capítulo. ¿O no? Sí, sí. Y si no te acordás, te podés leer. Sí. Bueno, qué bien, estos. ¿Eh? Esto es más material. Está muy bien. Eso ahí, ojo. Me parece que es lo que es. Me parece. Mientras lo mostrás, voy a buscar otra pregunta. Qué buena combinación de contrastes, ¿eh? Artísticamente hablando, correcto, ¿no? Mapa de la Tierra Media, dice por acá. No me acuerdo. ¿De Selena Quintanilla tienen algo? Tenemos los pops, se agotaron, pero van a volver. Así que tranqui, si entras a la web, escribís Selena en el buscador. Te va a aparecer y le podés pedir que te avise apenas vuelva. Mirá qué lindo que está esto. Bueno, no, Jack. Claro que sí, tremendo. Santiago Máximo. Dardo 85, excelente, dice. Bueno, me encanta ese póster, Jack. ¿Cómo estamos ahí? Estamos bien. Va, pero. Bueno, perfecto. Toma. Bien, ya te lo separé ahí. No cargo la foto. Igual bien. Le puedes contar a los amigos cuál es, porque ya lo conocen. Pará que acá tenés un problema.
No, vino el señor Jimi Hendrix. Justo hoy. Sí. Aparte, hoy Funko anunció tres modelos nuevos. Sí, lo vi. De Funko Pop. Sí. Dos van a ser exclusivos. Hay un Black Light y hay un exclusivo de la tienda Funko. Pero hay un regular que ya lo tenemos pedido hace meses. Y septiembre, octubre o noviembre va a estar llegando acá. Sí, 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 sí. Así que va a haber para todos. Mirá cómo está este, más. Ese no va a cargar la foto. Bueno, voy para ahí. Bueno, vamos a contarte que hay una preventa de Luna con la cabeza de león. ¿Sí? Ese es un Funko Pop re viejo de Harry Potter. Claro, eso es una reposición, pero es tan vieja y tan pedida y vienen tan pocas unidades que vamos a hacer una preventa para que los que nunca lo habían podido conseguir, ahora lo puedan conseguir. Así que sí. Luna con la cabecita de león va a estar disponible. Vuelve y va a estar en las preventas activadas. Perfecto. Claro. ¿Cuánto miden? Dice Seba. Aquí. Yo mido 1.93. Claro, y los. Marce 1.89. ¿Y los pósters? Los pósters 90 de alto por sí. 60 de ancho. Mira cómo está. Precioso. Aparte tiene el logo de Batman Arkham Origins, que es el tercer juego de la franquicia, si no me equivoco, de Batman Arkham. De la línea. ¡Oh! Hoy. ¡Ah, qué cosa! Bueno, para Rodrigo, si estás mirando, espero que lo disfrutes. Hoy me dijo Rodrigo, porque vino a buscar un Bob the Butcher. Me dijo, el cómic está genial, pero la serie superó al cómic. Definitivamente. Bien, vamos con donde voy. Bien, vamos tranquilos. Nada, dice Pika Pop, que les depositen mi sueldo directamente a ustedes. Preventa en el aire ya, Mars. Vamos arriba. Mirá que mira acá. El señor emperador Palpatine. Esta es la versión de. Bueno, del Rise of Skywalker, seguro. Es el revitalizado. Cuando está vestido todo de ropajes nuevos, ¿no? Después de haber absorbido la fuerza y todo. Mirá. Claro, el niño de Morty. Qué bien. Mystic, está tremendo. Dice tantas cosas en tan poco tiempo. ¿Cómo viene? ¿Le gustan los pósters? Estamos bien. ¿No? Seguimos en 200. Tremendo. En Instagram, Palpatine dice: uy, pará. Nada, The Boys dice: Comic Con Uruguay. Gabito saluda, dice: buenas tardes, bros. Bueno, Gabito. Mirá que está Get Martín. Your Groove On. ¿Bien? Qué copado, sí, re buena onda. Re buena onda, aparte con un toque retro. Mirá lo que es esto. Ah, qué bueno, está esto. Esto igual te lo regalo para despertar con esto en tu cuarto. Está como loquito. Good morning sunshine, ¿no? Sí, no. Mira que bien. Yo paso. Tremendo. ¿Ya están las preventas en la web? No, las estamos anunciando. Estamos. Y van a estar activas apenas terminemos el vivo. ¿Sí? Hoy son preventas interesantes. Mirá. El B-Wing, el Snowspeeder, aguantame. El E-Wing, que ese es el bombardero, digamos. El A-Wing. El rápido. El X-Wing, el caballito de guerra. Y el Falcon, mirá. Qué copado, este me encanta, aparte es horizontal. Sí. Y si querés un póster. Este viene con borde. Mirá, para encuadrar. Sí. Qué buen arte. A ver, ¿quién me puede decir quién era el dibujante, el artista atrás de los pósters estos? Mientras Marce los hace pasar un mal rato. Yo voy aquí. ¿Cuándo salen los pósters en la web? ¿Cuándo salen? Ahora apenas terminamos el vivo, ¿sí? Dice por acá Alejandro del Club de Fans de Star Wars. ¡Oh, épico! Quiero esa parte, tiene un nivel de detalle. Mira cómo está, te pones a verlo de cerca y encontrás de todo. Llave en la ciudad en las nubes. Citripio, mira Lando, el Boba. Y el cañón de protones, qué tremendo. Toma. Atenti. Es muy bueno, me hacen re mal, me encanta cuando dicen esto. Sí. Seba, sí, decime. Atenti, los fans de Lemmy y de Motorhead. ¿Estamos prontos? ¿Estamos? ¿Que hay un póster de Lemmy? Ya mostramos. ¡No! Hay una preventa de Lemmy, que es el pop álbum de Lemmy, mirá cómo está. Mirá, para los que no lo conocen. El As Ace of Spades. No vieron nunca uno de cerca. Estos son los pop albums. Ahí va. Que es, básicamente es el cover, así. Vertical. También, uno arriba y uno abajo. Eso es, porque por el celular, viste. Es el cover de alguno de los discos con el pop. El pop viene fijo, no lo pueden sacar. Sí, la caja no lo pueden abrir.
Y bueno, lo lindo es que tiene el fondito. Están preciosos, viene, sí. Con los ganchitos. Bien, para colgar. Claro, pues esto es un ítem de colección. Claro, tenés, sí, tenés el de Freddie Mercury. Sí, el de Queen. Sí, sí, sí. Y en estos días están anunciando un montón de álbumes nuevos. Bien, Ralph McGuire me confirma que es el... Bueno, así que ahora va a venir el álbum de Motorhead. ¿Está? ¿Pronto? Pronto. Bueno, seguimos. Vamos con el... Mirá, el de Friends. Este ya lo habíamos tenido, eso es una reposición en realidad, ¿puede ser? Este es el último chico, me parece que... Ah, puede ser, sí. Esta vuelta chicos no vinieron, solo costas. Bien, este me encanta, este blanco y negro con los contrastes que tiene esto. Es póster edición 40 años aniversario. Bien. Está tremendo, este me encanta. Si tuviera una pared libre... Ah, eso quiere decir, porque acá no tenemos, capaz en tu casa... Sí, 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 sí. Lugar, mano. Dice Dardo, dice Angus cayó a casa, una hermosura. Grande, mirá. The Batman. Qué bien, che. ¿Sabes que ahora que lo estoy viendo? No sé si están todos los modelos cargados, porque hay algunos modelitos. Ah, bueno, no pasa nada, los vamos a terminar mañana está entonces. Faltando, sí. Le llegó el pop de Charmander, sí, nos llegó el. ¿Tenemos el grandote? El gigante, el exclusivo. El grande, sí. Y hablando de grandes, está el gran escocés Sean Connery. Como el James Bond, mira cuando James Bond no usaba silenciador. ¿Cómo queda, eh? Acá con el loguito de James Bond. Bueno, esto es para la retro. Free Britney. ¿What? Pobre de Britney, vos. ¿Qué pasó? Ah, bueno, después te voy a pasar unos hilos de Twitter para que te pongas al ¿sí? Día. Bueno, para los que piden Stranger Things, mira la pared que dibujó la mamá de. ¿Cómo se llama el chiquilín? No, de Will. Will, ahí va, Will, se me fue. Will the Wise. Qué lindo está quedando ese piso. Sí, ¿sabes? Hermoso. Después lo vamos a acomodar. Este ya estaba, ¿no? Sí, sí. ¿Y ahora? Sí, sí. Llegan a conseguir así, pero de Sirius Black. Oh, y este es una imagen. Esto sí, es historia del arte, del cine. ¿Eh? Alguien pidió Sirius, no sé. Bien. Un póster. ¿Tenemos otra preventa? Vamos arriba. Otro Patronus, segundo Patronus de preventa. Este es el de Remus Lupin. Mirá qué lindo que está. Todas las preventas están al precio de regulares. Sí, sí, sí. ¿Sí? La idea de las preventas es que no te quedes sin el tuyo. Exactamente. No, porque después ya sabes que. Esta es la estanda nueva de Patronus. Sí, aparte. Sí, 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 porque sí. Habían sacado una tandita. Mirá. Mirá. Y con este se ve bien. Oh, mirá. Oh. Hey, Slim. ¿Se ve? Drunk to fix the buck, you damage the draw. Sí, bueno, sí. El último de Star Wars. Definitivamente. Por ahora. Sí, sí, claro. Nos queda una caja entera para verlo. Y esto recién empieza. ¿O quieren que mañana hagamos otro video con más posters? Creo que los amigos están re manija, porque sí, seguimos en más de 200 en Instagram. Es que hasta ahora tampoco tenés mucho más para ver. Maldivo, efectivamente, de los casos. De lo mismo, exacto. Qué mejor que ver. Mirá. Una presentación dinámica. Tremendo, tremendo. Bueno, buenos rapeos, ¿eh? Por fin. Sí. Dame otra preventa y dame la otra caja. ¿Y vos la remás mientras? Sí, dale. Bueno, vamos a contar rimas. Contá chistes más. No, hoy no están re manijas, se ríen acá. No, dejate de mañana. Una caja, sigamos. Ahora ya, mirá, ¿quieren seguir? Es una gente. No les importa nada. Tenemos sentimientos. Después van a subir la web, pero por supuesto, Martín. ¿Cómo que no podemos ver Netflix? Pero estamos acá en modo. Dice Javae, ahí va. Divino Eminem. Opa. Ah, qué buenas cosas, che. Me encanta cuando hay buenas cosas para mostrar. Saludos desde la comisaría. ¿Atrás? Sí, sí, sí. ¡Wow! ¿Están todos enteros? Esperá que voy de este lado, me parece que la posta viene de este lado, anda para el día. Y volvemos. A ver con cuál. Porque esto lo sacás así como cuando sacás algo del mantel y queda la copa. ¿Sabés de qué no mostramos nada? No. Por ejemplo, no. De Harry Potter. Ah. No es porque haya uno de Harry Potter, pero claro. Recordé que no vaya. Vamos a mostrar. ¡Ay! ¿Una preventa tenés ahí? Ah, no. Esperá, sí. Mirá. Bueno. Ah, mirá, se asoma acá. Creo que quemamos todo. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿esos valen menos? No, están impecables. En nuestros corazones todos valen iguales. ¿Cómo viene embalado esto? Sí, no rompas nada. Pero ¡oh! Esto es lo que yo digo, un buen póster. Mirá cómo está. Bueno,
Sí. Oh, yes. Mira qué lindo. Tremendo. Divino. Tremendo. Me encanta, me encanta, me encanta. Con el lobito de Warner ahí. Qué bien, che. Se siente olor a nuevo desde acá. Sí, se pica. Ah, me encanta. Yo estoy en pleno viaje. Qué lindo, qué lindo. Amo, dice Magli. Yes. Che, Max. Sí. Vamos con la preventa. Otra. Otra. Uy, mirá que mira al final. El mando con el Baby Yoda en el pod, ¿eh? Sí. Está bien, perfecto. Con Grogu. Genial. Este está bueno, este me gusta. Resincronizado. Oye, es que no puedo creer. Sí, mirá, mirá lo que apareció acá. Tremendo. ¿Qué hiciste? Magia. Bueno, bueno, te la llevo, te la llevo. ¿Te acuerdas que vino una vuelta un amigo y empezó a traducirnos estos? Sí, ¿este lenguaje? Está bueno. ¿Vos le creíste? Yo qué sé, no lo comprobé. Claro. ¿No? Tan incomprobable como sí. Verdadero. Sí, alguno de Breaking Bad o Rick and Morty. Rick and Morty, sí, seguro. Sí, y esto es el Fight Club. Todas las reglas del club de la pelea. Esto es hermoso porque. ¿Te acordás cómo te lo cuenta Brad Pitt y Edward Norton y decís? Efectivamente, esto es justo lo que preciso. Y no hables del Fight Club. ¿Está Maxi conectado? Sí, creo que sí. Está Maxi conectado, bueno, mira. Sí. Mira quién está acá por acá. Claro. Sí, no sé quién dibujó esto, pero sin duda es el tipo de telaraña que inventó McFarlane. Que es una media espaguetizada. Después se hizo re popular, ¿no? Está muy bueno, me voy a activar otra preventa. Dale. Aparte estaba muy a tono con la última preventa que, ¿sí? que mostramos. Wow. Eso es. Mirá cómo está. Che, increíble esto. ¿Cuándo van a estar los pósters en la web? Dice Vale. Apenas terminemos. ¿Está? Terminamos y los subimos todos. Es una promesa. ¿Vieron? No sé si vieron todos que esta semana estuvimos medio al palo, no tuvimos mucho tiempo de subir historias y eso. Estuvimos haciendo cositas estas, por ejemplo, los pósters, las preventas y un montón más que no se imagina. No se imagina, Max. Bueno, ¿qué tenés ahí? ¿Vamos con otra preventa? Sí, dale. Bueno, otra preventa. El Kylo. Mira, el Ben Solo pasado al lado bueno. Este. Para mí tuvo un buen final, Kylo Ren. Sí, ya sé. Sí, controversial. Genial, lo que sea. No, hizo un redemption ahí cuando tiró el sable y vino Han Solo y dijo, bien, pibe. Igual, tipo, ahora me siento un agujero, sí, ya sí, está. Sí, ya está. Nos complicaste a todos. Este, claro, sí. Bueno, los Rollings. Otro póster de música, ¿eh? Cómo me gusta cómo viene creciendo la zona de música. Zona. Efectivamente. Mira, este es de Infinity War. Voy a aprender el coso. Sí, sí. Hay unos amigos que le gustó más Infinity, otros le gustó más Endgame. Para mí son dos películas totalmente distintas. Quieto, quieto y vaya. Sí, vamos arriba. Ah, ¿vamos? Sí. ¿Sí? Y vale. Bueno, dale. Nunca son demasiados mandos. No, no, no. ¿Quién te mandó a comprar todos estos mandos? Ni que nos gustara Star Wars. Sí. ¿Y qué dice acá arriba? This is the way, pero claro. Qué bien. No, lo quiero ese. Más modelos Stranger Things, ahora nos vamos a fijar. El otro de Marvel, no, en serio voy a explotar. Mira, el Gucci oficial dice, tienen el Funko mío. Te aviso, Mars, que sí. Se viene una de las preventas más esperadas del año. Del año. Están así, pero recién empieza el año. Sí, no, no, pero viste. Para todos los fanáticos de este género, sí. Mirá lo que es eso. Oh. Decime vos, si no es bueno. Más buscado. A las 3. Ah, ahí va. El Krang. ¿El Krang es el más buscado? Es de los más esperados, porque aparte de este pop, es un Super Saiyan exclusivo. Y es un exclusivo. ¿Cómo está, eh? Y desde que Funko lo anunció, me han llovido preguntas. Mucha gente nerviosa, sí. Sí, para todos los fanáticos de tortugas, eso es. Van a tener acá en la tienda. Hasta en el techo voy a colgar póster, dice Vale. Sí, empapelamos todo. Ah, pará, que no vi este. ¿Cómo está? Mirá, el primer y aparte el logo original. Tremendo, ¿eh? Sí, imponente. Oh, y otro más. Mirá. Tapa de la primera temporada.
Qué bueno que todavía estaba Caradún, ¿eh? No sí. Pudieron borrar de los pósters. No, están todos los derechos. Está acá el IG. Mirá qué lindo que está el Grogu. Bueno, no sé quién fue él. El Quill, mirá, sí. Pero un disparate. ¿De ese? ¿Cómo que vamos a esto? Mirá lo que pesa esto. Está grueso, ¿no? Sí. Bueno, seguimos. Dale. Los pósters de Star Wars me matan, dice Martu Guillén. Salimos a empapelar la cuadra. El inventor original de The Of Cute. Mirá qué lindo. Está. Pide un abrazo, ¿eh? ¿Vos no le das un abrazo? Sí, le doy. Vamos arriba. Uno de Zeldita o videojuegos no estaría nada mal. ¿Uno qué? De Zelda o videojuegos. Sí, la verdad que no estaría mal, ¿no? Tenemos de Mario. Tenemos de Nintendo. Es cierto. Sí. Bueno, mirá. Sí. Para empapelar. Claro. Esto, lo empapelar una cosita. Sí. O enladrillar. ¿También? Sí. O lo recortás y lo pegás en un vidrio. Sí. También, ¿no? Sí. Bueno. El de Fight Club se viene para casa. Dice Gastón Flau. ¡Uy! Mirá. Esperá que acá ya sé lo que está pasando. B de Vital. De Steven Spielberg, sí. B larga de Vital. Y Robert Zemeckis. Es B de. Mirá cómo está. Y no es B de Vendetta. Precioso está esto, ¿eh? Qué lindo. Esto es un viaje en el tiempo. Mirá, Christopher Lloyd, Lia Thompson. Ay, che. Sí, vamos a sacarlo porque se viene Harry. ¿Se viene Harry? Harry Potter. ¿Se picó? Claro. Harry, el mapa del Marauder. Bueno, recordarles a los que recién se conectan que estamos abriendo preventas interactivas. Las estamos viendo a medida que las vamos activando, a medida que las vemos con ustedes. Y de paso, cañazo, nos echamos unos pósters que llegaron a la ciudad. Esto es del glorioso Scott Campbell, ¿eh? Sí. Sí, vos decís. Los dibujos están marcados. Porque... Bueno, escúchame. Ah, sí. Te aviso. Nos queda una preventa. ¿La última? Fuerte. Para el fanático del anime, fuerte. Me gustaste Venom, para un cacho. El Carnage. Sí. Y la vamos a dejar para último. Porque el peleador. Ese. Bueno. Así que vamos. Mira qué lindo. Oh, el callejón. Qué precioso, che. Sí. Creo que era en York que había un callejón de estos, o no sé si se filmó en York. Que era un callejón que se llamaba The Shamblers. Como los Baby Shamblers. ¿Puedes poner un segundo en cámara quieto? Sí. Quiero preguntarte a ver si contame. Me das permiso para hacer algo, pero nos tenemos que alejar para que no escuchen. Bueno, no me querés decir al oído. Al oído. Decime. Ahí va, perfecto. Sí, me encanta. Sí, correcto. ¿Autorizás? Sí. ¿Cómo estamos de amigos? Estamos en 190 en Instagram, 15 en Facebook. Bien. ¿Querés contarlo al final? Dale. O ¿sí? Lo contamos al final antes de la preventa. Antes de la última preventa, bueno. No se nos van todos. Dos sorpresas, la última preventa y esto que Fernando me acaba de decir al oído. Y que el Mars dio lo que... Aprobado, Mars approves. Sí, bien. Sí. Preventa de Marvel, me muero, dicen por acá, preventas reales. Bien. Muchachos, suerte lo que está mostrando en vivo. Porque les va a empezar a copiar. ¿Lo qué? Dice, suerte que los están mostrando en vivo, porque les van a empezar a copiar. Ah, bravo. Funciona así, Uruguay nomás. Mirá, ahí va toda la iconografía. Boludo, ¿no? Pivot. El armadillo de la... Sí, Holiday armadillo. Bueno, mirá, este era el que yo quería, porque este es en realidad el que empezás a ver y es interminable la cantidad de frases. Este ya lo teníamos, Marce. Sí, pero se había acabado. No sé por qué no lo pude llevar. Porque lo extraño. Que viene, mirá, de Pulp Fiction. Esperá que me quedé con... ¿Seguimos este? Sí, bueno, sí, sí. Habían pedido Rick and Morty. Habían pedido, sí. Ah, qué bien. Esto es lo mismo. Esto estamos hablando exactamente de lo mismo. Esto te activa tantos recuerdos. Sobre todo que estas películas son películas de culto. Que las ves, tipo, cada vez que haces zapping, ¿no? Sí, claro. Básicamente, wow, quiero eso. Aparte, ¿viste? Dice, ¿quién dijo acá? Javi, sí. Sí, veo cómo brilla. Asomate ahí, Marta, aquí viene. ¿Cómo está? Está lindo, ¿no? Está puro rock and roll, mirá lo que es esto, Black Iris. Qué buenas cosas de DCC, ¿eh? Sí. ¿Cómo ha crecido la colección de productos de DCC? Me impresiona. ¿Otro? Claro, pero este es distinto porque este está en Beskar. Si te fijas acá el granulado. Es mucho más. ¿No? Sí. Mucho más potente. Estamos hablando de eso. Este no se raya. Claro, no le podés escribir una marquita tipo... No lo podés usar para editarte, por ejemplo.
No, quedás no. Cobra, sí, 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 se rompe el afectador. Y con este es el último. Sí. ¿Lo vino bien? ¿El último del, sí? ¿Del ciclo? El último de lo que vino esta vuelta. Bien, bien, precioso. Que como les contamos al principio, no vino ahora. No. Esto vino hace un montón. Y lo vimos guardando para una ocasión especial como hoy, primero de julio. Nada mejor que abrir algo nuevo. Mientras, imponesto, imponesto. Che, ¿qué hago? ¿Abrimos el último, la última preventa? Sí, pero contame primero, para los amigos que se quedaron, ¿qué vamos, bien, a hacer con estos pósters? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Sí. Mañana viernes. Mañana viernes, abrimos a las 10. 10 de la mañana. Los 5 primeros amigos que vengan. 5. Los 5 primeros amigos que vengan. Espera, poneme el 5. 5. Este puso un huevito. Sí. Este lo cocinó, este le sacó la cáscara, este le puso sal. Y este, no, y este. Todos esos 5, ¿está? Los 5 primeros amigos que vengan mañana. Sí. Se llevan un póster que les haya gustado a elección. Obviamente. ¿Qué? ¿Pagándolo? No, de regalo. ¿Te regalo? Sí, los pagas vos. Un póster. Marce se pone mañana. Marce se pone y lo paga. No tiene que venir a comprar nada, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando regalamos los pop de los médicos? En agradecimiento. Que, bueno. Pues el aguante, los sí. Los 5 primeros amigos que vengan mañana se eligen el póster que les guste. ¿Está? Todo bien. Obviamente van a tener que haber visto el video, si no, no se van a enterar de esto, pues no le vamos a dar mayor difusión hoy, pues ya no sabemos qué ir. Pero eso es real, es real. Les vamos a pedir a Paz una fotito. Sí. Para... Así que vengan con su mejor maquillaje. No, igual con esto se tapan completo. Y buenas fichas. Para sí, que vean sí, que es real. Que es real el tema de los regalos. Claro. ¿Bien? Así que si venís mañana y sos entre los 5, te sacás una foto acá en el local. Tenemos que subir. Sí. Claro, para que todos sepan lo que está pasando. Que ya hay un 5 y que no venga un 6. Exactamente. No, mira, hay gente que va a poner sillitas acá afuera, colchones. Encanta. Sí. ¿Tenemos la última preorden? Voy a activar la última preorden. Correcto. Vamos, vamos arriba. Bueno, mientras demostramos un poquito la zona home. Está reordenada, prolija. Las mochilitas, bueno, las bufandas Infinity de Harry. Las otras estas de cine réplicas, de Europa, con amor. Bueno, varitas y más varitas, más bufandas. Mira, acá está la de Gryffindor. Que no está ahí. ¿Viste? No está la ahí, zona sí, poster. Está ahí. Sí. ¿Es la zona póster o la zona Potter? Bueno, no es la última. Me equivoqué, me quedaban dos más. Quedan dos, bueno. La de última. Sí. Es grande. ¿Es grande? Es grande. ¿Qué es de The Office? No. Dark Watches. Bueno, vamos. ¿Esto qué es? Era grande y peluda, pero es King Kong de 10 pulgadas. Es King Kong de 10 pulgadas. O sea que es gigante como el Deadpool y todos estos que estamos viendo para allá. Ahí va, sí. King Kong Super Size de 10 pulgadas. Qué bien. ¿Este viene? ¿Es estreno absoluto? De nuevo, sí, pues se estrenó el mes pasado. Qué bien. Ya hay gente en la puerta haciendo fila, mirá. Juguetes del abuelo, mirá, juguetes del abuelo, qué grande. Hasta que nos vayamos pueden llegar. Último pop de. ¿El último? ¿Este es posta el último? Este es el último. Vamos arriba. Para todos los que lo estaban pidiendo. Es el Naruto Pain. No tengo ni idea qué es esto. Como les conté el otro día, no ¿viste sé. ¿Viste los corazones? Sí. Ellos deben saberlo. Ellos es. Seguramente saben. Exacto. Efectivamente. Vienen unos cuantos. Igual no se duerman, porque es Naruto. Sí. Ah, no, y hay un tema ahora con Naruto, sí, sí. Hay una fiebre. Bueno, ¿estamos prontos? Estamos listos. Ah, entonces les recordamos que mañana los 5 personas, los 5 amigos que lleguen primero. Y no tienen por qué venir a comprar. Claro. Pueden venir. Hola. A llegar un quiero mi maldito póster. Claro. Exacto. Los esperamos. Gracias a todos por vernos. 200 y pico. Sí, 196, pero no, estamos ahí rasqueteando. No mostraste un poco, ¿eh? No mostramos solo ni un poco, solo preventa. Sí. Arriba a la comunidad. Gracias a todos. Mars. Despedida de los amigos. ¡Opa! Bueno, amigo, gracias por escucharme. Lamento habernos aturdido y haber dicho tantos chistes. Bueno. Lo llenaste de cultura, Mars. Exactamente, bueno. Así que estamos prontos. Mañana los esperamos. ¡Opa! Para comprar los pósters de regalo y los que vienen a comprar por la página. Y ahora activamos ya en la web los pósters. Gracias a todos. Hasta mañana.